Right, good evening, class. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. Can you hear me? Yes. Hello, teacher. Yes. Hi, all right, excellent. It's nice to Hello, see you. teacher. Good night. Hi, tell me, good night. How are you today? I'm fine, thank you. Fine, all right. And the rest of you, los demás, how are you today? I'm fine, Good. thank you. You're fine. Okay. Excellent. In the case of the teacher, you know, I have been a little bit sick. Hemos estado un poco afectados de la garganta, pero aquí estamos iniciando la semana por si igual de repente, ¿verdad? Me ven tal vez tomando agua o pausando momentáneamente la clase, por eso, pero no importa que estamos listos para nuestra sesión. Ok. Today is Monday. Esta semana sí vamos con nuestros días regulares, ¿verdad? From Monday to Thursday, hasta el jueves. Vamos a estar ya iniciando una sección nueva, section number three. Imagínense, vamos ya por la sección tres. Leemos acá, compañero Wilbert. Ok, gracias. Ahorita está de oyente Wilbur. Gracias por indicarnos. ¿Quién más? Los demás estamos listos, estamos activos para participar, para estar pendientes de nuestra hora de clase, ¿sí? Ready. Sí, Yes, teacher. All teacher. right. Excellent. Great job. Let's start with the English class. As I was mentioning before, today is Monday. We are going to be covering one topic from section number three. Milton también estará de oyente. Gracias, Milton. Solo pedirle, ¿verdad? En la asistencia, tal vez estar pendiente de responder para que quede en la grabación de que sí, estaban presentes. Vamos con la section number three. Luego vamos a estar revisando la asistencia. Ok, Diana Verónica, gracias. ¿Se acuerdan, chicos? Section number one. En two, la vimos la semana anterior. Finalizábamos con uno de los temas sobre vocabulary. Teníamos dos categorías sobre cosas que hay en mi casa. ¿Cómo le llamábamos? Who can remember? It was vocabulary up out. Who can remember? Lamps. Okay, we have lamps, we have refrigerator, stove, but there are two categories. Hay dos categorías y clasificábamos todos esos elementos en esos dos grupos. ¿Cuáles eran? Furniture, appliance. Okay, furniture. Bien, muy buena pronunciación. Appliances. Furniture and appliances, okay? Appliance. Appliance. Si es singular, appliance. Como es plural, appliances. Y ahí está. Estábamos incluso, tal vez haciendo unas oraciones muy básicas. ¿Qué es lo que tiene cada una de estas salas o rooms? A kitchen has, a table, a stove. A dining room has a table. Ahí está el ejemplo. Y estábamos agregando más vocabulario a nuestra tercera sala, the living room and the bathroom. But for today's Blender, class, a living room has, can you give me some examples about at the table coffee. a coffee table? A coffee table, what else? ¿Qué más? A living room has. A television, probably. A living room. Refrigerar, ¿cómo es? Refrigerator. What do you think? Refrigerator. Refrigerator. Do you have a refrigerator in the living room? What? Yes or no? No.
No, right? Probably you have a refrigerator in the kitchen, but not in the living room. Remember, living room. Give me more examples about A mirror. furniture. A mirror, yes, why not? Or A living room has a mirror. Okay, let's move on to the bedroom. A bedroom has, give me some examples, please. A bedroom has roof, a rock, okay, what else? rock, Rock. my Table. victories, Well, what's that, a Erin? table. Again, a table? A bed, probably. Court ties. Curtains. Excellent. Nice. Lamp. Mirror, A también. mirror as well. Pictures. Pictures or a picture, lamps or a lamp. Okay. If you see in these examples, we are using one verb. The verb to have. Ocupamos un verbo. Tiene. Una cocina tiene. Y enlistamos qué cosas tiene esa sala. Pero vamos a ocupar ahora otra estructura. Ya no diciendo la cocina tiene. Vamos a indicar qué hay. Okay. Entonces el verbo haber lo vamos a estar ocupando también, pero le vamos a agregar más contexto. Si se fijan, vamos a ocupar una estructura que se llama there is, there are. Ya no tenemos el verbo have, tener, sino que vamos a ocupar el verbo haber, the I, existencia. Whenever we want to express existence of something, queremos indicar que algo existe, que hay algo en algún lugar probablemente, o la existencia de algo, ocupamos este verbo, el verbo to be más there. Depende, ¿verdad? Ocupamos singular en plural form. Entonces, Teacher, se ese. escucha como una interferencia, un ruido. No sé si los demás lo escuchan o solo yo. No sé. Sí, también. Revisemos ahí nuestros Y yo también se micrófonos. escucha. Yo creo que es como, Del pero yo puedo ser Adonis. micrófono de Roxana Nieves viene. de Roxana. Tal vez Roxy. Ahorita, ahorita, ahorita. Revisemos, creo que. Ajá, es verdad, de ahí viene y veo que se activa el micrófono. Tal vez el conector está fallando. Vale, entonces les decía que ya no vamos a decir tiene, la cocina tiene, no, vamos a expresar existencia. There is, there are. Probably you remember about this structure. En el módulo número uno se estaba tocando este tema, ¿verdad? Ay, lo estábamos viendo también con la temática o el tema de la comida. ¿Hay o no hay? Es siempre bien común usar el there is, there are. Pero ahora, si se fijan, vamos a expresarlo con este vocabulario que ya aprendimos. Furniture and appliances. Vamos a decir hay o no hay tal elemento, tal electrodoméstico en esta habitación. This is what we need to do. Ese es el primer tema de nuestra sesión. Así que antes que iniciemos, let me see. Who is in the English class tonight? Remember to say here or present. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. Okay, excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Carlos Alberto. Celine Gabriela Castro Alfaro.
Present teacher. Okay, excellent. César Israel Álvarez Lara. César Israel. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Delmi Joana de Eras Orellana. Diana. Sorry, present teacher. All right, Delmi. Carlos, gracias Carlos. Está presente Carlos Alberto, va a estar de oyente. Gracias Carlos. Diana Verónica Morales Pineda. Ahí está presente Diana. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Ok, Erika. Flor de María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Present teacher. Ok, Gary. Graciela Araníbal Garay. Por ahí vi a Graciela. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Yulisa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Excelente. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Ok, excelente. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I hear teacher. Ok, Roxana Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Jocelyn Arazmi Orellana Romero. And Zuleima Carolina. Present teacher. Ok, Jocelyn. Great. And Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present teacher. Ahí está, gracias. Vamos a entonces a irnos al tema de ahora. Este sí es cierto, es un tema de la section number two. Sería el último tema de la sección 2, pero es importante retomarlo en esta clase, no importa que ya no estemos en la sección 2, pero sí, es bueno que vayamos y revisemos ese contenido. This is going to be the only exercise that we are going to have about this topic. Look, there is and there are. Take a look at these examples. If you see, we are using there is in a short form. Ocupamos la forma corta de there más el verbo to be juntos. Short form. Perdón, se me desconectó el wifi. Ay, sí, es verdad. Cuando pasamos asistencia no la vimos, Graciela. Pero ya, ya le pusimos la asistencia. Don't worry. Vaya, miren. All right. En la forma plural no podemos hacer eso. No hay forma corta de there are, solo de there is. And what is the correct pronunciation? There's. There's. If you see, whenever we have examples in singular, if we have affirmative statements, si estamos afirmando que hay algo en singular, como estoy indicando un solo objeto, necesito un artículo. En este caso, aquel artículo que me expresa cantidad. A, it's similar if I say want. Remember, A equals to want. You can easily say one, there is one bed in the bathroom, or you can say there is a bed in the bathroom. Significado de la oración sería lo mismísimo, ¿ok? Es un artículo, a and want. Pero cuando yo estoy haciendo negaciones, ¿será que necesito indicar la cantidad o no? What do you think? There is no sofa in the bathroom.
contexto sí lo voy a ocupar y en qué contexto no. There is sent or there is not a table in the kitchen. Okay. Whenever we want to make affirmative statements, I need to make sure that I am indicating the amount, the quantity. Para afirmativos en singular, y necesito establecer la cantidad uno, una. En la forma negativa, puedo negar de dos formas, diciendo there is no. O puedo ocupar la expresión not, there is not. ¿Y cuál es la diferencia? Tal cual ustedes ven, si yo ocupo not, sí, necesito establecer la cantidad. There is not, there isn't a table in the kitchen. Pero si yo solo ocupo la expresión no, sin la T, ahí sí, no es necesario agregar esa cantidad, ese artículo que indica uno. There is no sofa in the bathroom. Entonces son dos formas de negar, tanto en singular, en plural, ¿ok? What can you tell me about your living room? ¿Qué hay en su living room? Hagamos algunas oraciones con cosas en singular. Piensen ahorita cosas que existen en su sala. Using there is. TV. There is. ¿Cuántos son? Acuérdense de que yo estoy ocupando el is. Sé que voy a expresar singular, un solo objeto. There is a. TV. ¿Qué otra cosa hay en su living room? There is a lamp. A lamp, muy bien, muy buen ejemplo. ¿Qué más existe en su living room? Ve alrededor y dígame qué hay. There ¿Qué más is a hay? Chart. A chair, okay. There is a chair. Tres ejemplos. There is a. Y luego el artículo. Pero hay ocasiones en que también yo puedo ocupar no a, sino que and. And. Y este artículo es lo mismo, significa uno. What's the difference? La diferencia es que luego de ocupar and, el objeto que yo voy a describir necesita iniciar con una vocal. ¿Qué ejemplo pondríamos? ¿Será que algún artículo, furniture or appliance? Armchairs. Me encanta ese ejemplo. Ese iba a dar yo también. Arm, chair. ¿Por qué será que tengo que usar an y no a entonces? Por lo mismo, ¿verdad? Porque no puedo tener dos vocales juntas. Esto sería incorrecto, miren, clase. ¿Sí? Dos vocales seguidas. Es por eso que se hace entonces la adaptación agregándole la consonante. An, armchair. Ambas palabras o artículos significan uno. Yo fácilmente puedo sustituir a en an por want. Okay, that's it. Digamos que no hay una refrigeradora, porque estamos hablando del living room. Puedo decir there is no, o puedo ocupar la expresión there is not. ¿Cuál es la diferencia? Uno lleva artículo, el otro no. There is no refrigerator. O podría decir, there is not a refrigerator. And that's it.
Ambas significan lo mismo. La única diferencia es una sola consonante al final. Not and no. Okay, that's it. Let's think about plural. Ahora vámonos con there are para que vean los ejemplos. Siempre quedémonos con el living room. Piensen en objetos que se repiten, que ya no es solo uno, sino que hay varios de la misma categoría. There are. Give me examples about there are in your living room. There are. Sillones. How do you say sillones? Do you remember? There are mirrors. How do you say sillones? Sofa. It can be sofa, right? Si se trata de aquellos que son para más de una persona, sofa. If it's just for one person, we say armchair. So we can say there are sofas. Escuché mirrors. So, ¿qué me dijo alguien por ahí? There are pictures. Pictures. Yes. What mirror? You say mirrors, more than one. There are mirrors. Books. Yes, right. There are books. Look, plural. Fácil crear oraciones afirmativas. Siempre es mucho más fácil que las negativas. Give me examples using objects that you do not have in your living room. Podríamos decir, there are no, there aren't. En la forma corta, there are not. ¿Qué no hay en su living room? Think about it, please. ¿Qué no hay ahí? Yes. Cortinas, ¿cómo se dice, teacher? Dresser. Do you remember dresser? About cortinas? Okay, agregamos dressers y agregamos abajo cortinas. How do you say cortinas? Durante el gran carnaval de San Miguel. Yes. Like this, C U R nobody, A I N S, Curtis. Ah, la pronunciación tal vez nos fallaba. Microwave. There are no microwaves. Okay, plural. It's acceptable. ¿Qué más no hay por ahí? Windows, probably. There are no windows. There are no doors. Doors, in plural. Excellent. There are no. So if you see, here we have very complete sentences. Son oraciones estructuradas muy completas. Necesito el verbo, todo esto, el verbo haber, en singular y en sobrepasa la capacidad de visitantes para hacer la presentación. Hacer el repaso aquí, lo silencio un ratito a todos. Acuérdense, there is, toda esa estructura junta es la forma del verbo haber. La diferencia es singular en plural. I, singular, I en plural. There is, there are. Para las negaciones es donde podemos tener dos formas. Miren, there is no and not. There are no and there are not. Ok, let's go to the picture. Y aquí teníamos un ejercicio. We have two rooms. In this case, if you see, it's Anne's apartment, el apartamento de Anne. Complete the sentences, then practice with a partner.
Take a look at this apartment. Solo nos muestra el apartamento dividido en dos grandes salas. ¿Qué salas serán estas, clases? ¿O qué lugares? Bedroom. Bedroom and... Probably, is that the kitchen? Sí. Yes, right. The kitchen, the kitchen. And if you see, we have eight sentences describing the furniture and the bathroom. Describe qué hay y qué no hay. ¿Cuál va a ser entonces su rol ahorita con... hagámoslo como clase, ¿ok? No nos vamos a ir a salas porque tenemos otro tema para ahora. Le doy unos cuantos minutos, vamos a poner el cronómetro para que ustedes completen este ejercicio. A ver qué tal nos va. Si vamos a ocupar there is, there are. Podemos usarlo también en negativo. There is no, there is not. O en plural, ¿verdad? Ese va a ser nuestro reto de esta noche. 8 oraciones hasta donde alcancen ustedes a completar. Vamos entonces a hacer esto poniendo el cronómetro. Creo que ya visualizan el cronómetro, ¿verdad? Lo vamos a poner por acá. Vale, vamos a darles, creo que 5 minutos. Vamos a cambiar a cinco minutos. Aunque creo que es mucho tiempo. 5 minutos. Cambiemos acá. ¿Dónde va a anotar eso? In your notebook. Luego la vamos a compartir en el chat. ¿Listos, clase? Inicia los 5 minutos ya. This is a written activity. Escrita, actividad escrita. Vea bien las pictures. Okay, ¿qué hay y qué no hay? De acuerdo a la descripción de las 8 oraciones. Ok, go class. Vamos a silenciar un ratito mi micrófono para estarlos escuchando. Si hay preguntas, aquí estoy. Ok, go class. Speaking, practice after this written activity. Se viene la actividad oral después de esta actividad escrita. Go, please. You can do it. There is not. Ay, ¿cómo se dice así ya? Share in the kitchen. Ah, vaya, pero ahorita escribámoslas, escríbanlas, tranquilos, escríbanlas al finalizar los 3 minutos que nos restan. Vamos a escucharlas. En el chat hay que ponerlas. No, ahorita en su cuaderno. In your notes. Ahí ven el cronómetro, descontando los minutitos. Ahorita actividad escrita. Questions? Not really. Are you okay?
Teacher, disculpe. Yes, tell me. ¿Qué significa rocks on the floor? Number five, rocks on the floor. Alfombras. ¿Cómo? Alfombra. Ah, ok. Gracias. Excellent. Yeah, okay. Anche, ¿qué significa escuchar disculpas? Es un sillón, pero es de aquellos individuales. Armchair. Okay. Ajá, el más grande es el sofá. De la clase, creo que me ayuda con el líder. Okay, 30 seconds, ya casi 30 segundos. We are almost there. 25 seconds. Hello. 16 seconds. ¿Me escucha? Yes, tell me. ¿Es me puede ayudar cuando termine la clase con el líder? Yo, teacher. Ok, vamos a pausar. Graciela, si me ayuda a repetir, ¿le puedo ayudar en? El midterm. La el última. Examen que viene en la plataforma. El midterm exam. Sí, claro, ese ajá. Incluso venía programado para la sesión de mañana. Recuerden que apenas vamos por la clase número 1 de la sección 3. Entonces, sí, claro, ese viene. Pero si hay alguna pregunta en específica. Díganos, Graciela, tal vez sus compañeros tienen la misma duda. ¿Okay? Es que voy a abrir la cámara a ver si enseñan. Vale, perfecto, dele. Incluso puede compartir pantalla si hay algún inconveniente por ahí. Voy a ver. ¿Va a compartir pantalla? Esperen un momento. Vale, está bien. Entonces, mientras tanto, si quieren clase, revisemos. Speaking time. Ahora nos toca hablar. I'm going to show you the picture again. Les muestro nuevamente la picture. Y ustedes me dicen, there is or there are. Number one, remember, ¿cómo sé qué estructura voy a ocupar? Singular or plural. Hay formas fáciles de identificar si es singular o plural. For example, in here, you have dresser. ¿Qué otros nombres ven en singular? Lamb. La number three, lamb. Lamb. Number four. Refrigerator. En number seven, right? I'm charged. Okay, so number one, three, four, and seven. Inmediatamente sé que va a ser there is. Puede ser afirmativa o negativa. Vamos, clase. Number two. Ah, no, I'm sorry. Number three. Empecemos por los singulares. La tres. ¿Cómo la completarían ustedes? Number three. There's no. Number three. There are not. There, there is a, they're not, they're not, they're vamos por la 3, acuérdense, la voy a indicar acá. One more time, Gary. Yes. There is a, yes. Y vamos. They're not land in the living room. Not. It's not. Porque not y no. Porque piensan que es not y no es no. No, pues vamos a borrar aquí. Acuérdense cuál es la diferencia. Están diciendo there is not.
¿Está correcto o le harían algún cambio? There is not lamb. Le pondría no. Le pondríamos que no. Yo creo que sí. ¿Por qué le vamos a poner no entonces? Que después está una L, no está una vocal. Porque no hay un artículo, ¿verdad? El artículo que indica cantidad. Entonces, imposible decir there is not. Porque no dice a lamb, solo dice lamb. Entonces, recuerden, tengo que decir there is no lamb in the living room. Déjenme ver si es que es afirmativo o negativo, porque yo sí veo una lámpara. Entonces, es imposible que sea negativa. O no, no, no sé, no sé si ayer lo positivo de yes, teacher, yes, yes. Entonces aquí si hay la una veo, lámpara. Entonces Me confundí, es que pensé que decía no en el worry, barrio. No se preocupe. Corrijamos entonces. Ahora decimos que sí hay. Entonces, ¿cuál es la corrección? ¿Qué haríamos? There is a. Muy bien, lamp. There is a lamp in the living room. Vámonos con la número 4, es la que nos sigue, para ocupar singular. Aquí vamos, miren, en la number 4. Dice refrigerator. Hoy sí dice. There is no. En ningún lugar, ¿verdad? Ni siquiera en el bathroom, kitchen. Entonces decimos que no hay. There is no. There is no. Exacto, porque no hay un artículo que indique cantidad. No hay refrigerador. No hay una refrigeradora. ¿Ven la diferencia? Es simplemente la forma de expresarlo. Pero la idea que expresa es la misma. Number 7 dice armchair in the bathroom. Ahí sí es específico. Armchair in the bathroom. Number 7, class. There is there is dice in the bathroom. No dice in the living room, in the bathroom. There is no. Yo no veo ninguno. So we can... no. Me dice cuando pueda compartir la pantalla, teacher. Claro, después de que terminemos este, con gusto, ¿ok? No, ahorita ya le indico, Graciela. There is no armchair in the bedroom. Bien. Vamos entonces con los plurales. Number 2. ¿Qué me dicen de la número 2? Chairs in the kitchen. Go class. There is no. I cannot see chairs. Yo no veo. Sí, veo sillas por ahí. Claro sí, there are. I can see 3. No ven la silla, yo sí la vi por ahí. There are. Yo no veo sillas. Yes, mira la que no veo, va. Okay. Tal vez no se ve clara la picture, pero yo sí veo 3. ¿Quién más ve 3 sillas? Ahí está, vea la flecha, se la voy a indicar al contrario. Medio, tal vez es verdad la imagen. Pero si aquí están, miren, I can see 3, veo 3. Entonces es afirmativa. Hagamos la oración, clase. There is. Acuérdense que es plural porque dices chairs en there plural. Entonces decimos, ustedes pueden ser específicos diciendo there are 3 chairs, podrían decir una cantidad, pero si no quieren ser específicos, pueden decir hay algunas sillas en la cocina. Esa es la diferencia. Y lo podemos dejar solo en TR. There are chairs. Casi siempre es necesario el artículo. Al igual que en el singular, ocupamos a en and cuando pluralizamos, igual es necesario o ser específico con el número o ocupar some. Aquí ven el ejemplo mismo. Ahí está la misma oración. Next, number 5. Dice rocks on the floor. ¿Qué piensan de las 5? Aquí vamos. They are not.
Rooms. There are no ¿Verdad que no especifica? No especifica bedroom or kitchen. Entonces, there are or no. There are no. No, ¿verdad? Yo no veo ninguna. There are no or there are not. There are not. No. There are no rocks on the field. There are no. Y si yo quiero ocupar del aren't, tendría que agregar ninguna. No hay ninguna. O puedo dejarla como there are no rocks on the floor y también está correcto. Number six, curtain on the windows. I can see two windows. Veo dos ventanas. No, three windows. Do you see curtains? There are no. I can see one, two, three windows. Ninguna tiene cortina. ¿Qué decimos entonces? There are no. We can say there are no. Ya vieron que es más fácil ocupar el no. Porque no ando prestando atención del some and any. Dejémoslo así. There are no curtains on the windows. O podemos decir there aren't any curtains. Vean la número 8. Books in the bookcase. They are not. We can say there are no. Ocupemos el there aren't para que vean cómo se ocupa. There are not, o en la forma corta de aren't, le ponemos en there aren't any books in the bookcase. O lo podrían redactar como there are no. That's it. Vamos a compartirles entonces esta picture a WhatsApp para que tengamos el ejercicio de desarrollo. Acuérdense que estos solo son ejercicios de clase para que podamos ir dando más. Graciela, puede entonces ya compartir pantalla. Here, se escucha mucho ruido. Because your microphone, please. Si no, yo les ayudo ahorita. Solo Graciela que iba a estar. Vaya, dígame, ¿cuál es? Me corregiré esto primero. Perfecto. Esta. Esta es la que yo ya rato estoy en este y no puedo. Dice there is not a mirror. Ya vieron el error, clase. Es spelling, es deletreo el error. La estructura está bien usada. Ay, la persona. Mirror. Mirror está mal escrito. Separe, ponga mirror. Ajá, y démosle clase. Mirror. Y luego falta la preposición. In the bedroom. Espacio. In the bedroom. In the. Pero ahí sigue unida. Ahí está. The bedroom. Si quiere, vuelvo a redactar otra vez. Mayúscula inicial, there is not. No sé también si afecta que nos están diciendo que ocupemos la forma corta, ¿verdad? Isn't. There isn't. Porque son las palabras, solo es de ordenar la oración de arriba. Isn't. Solo que a veces, teacher, si uno la pone corta, no la agarra. Serio. Hay que ponerla de un solo. There is it, la respuesta. Ajá. Okay. In
in the Se supone que sí está bien, ¿verdad? Ajá, vaya, debe comprobar y tal vez puntuación sea entonces el problema. Ahí está. Ahí está. O entonces era la mayúscula porque ya rato estaba allí. No, estaba unido, ¿verdad? Clase de mirror en in. Estaba unido. Le faltaba la R a mirror. Ajá, le faltaba la R a mirror. Y también vi que al final pero estaba... Pero anteriormente la había escrito bien. Pero al final repetía otra vez in. Es que viera que es bien complicado, porque a veces con una coma o una letra que vaya mal, no se la acepta. Fíjense que sería lo ideal, porque así nos acostumbramos a escribir correctamente. Si yo lo estuviera igual presencial, haría ese tipo de verificación, ¿verdad? De que haya mayúscula inicial, que el apóstrofe sea el correcto, que estemos ocupando punto al final, porque es una oración completa. Entonces, a veces sí, la plataforma puede ser un poco... Teacher, ¿puedo hacer una sugerencia? Pequeña Dime. Sugerencia. Claro. Nosotros la vez pasada que estábamos en clases, lo que hacíamos que nos apoyábamos así entre sí, ¿verdad? Si alguien ya lo había hecho, pues ahí pedíamos ayuda y nos ayudábamos mutuamente. Sí, sí, para es lo ayudar que a los deberías de demás. hacer. Pregunta, por Ajá, eso le solo digo en que el yo aquí he chat. visto que no, ajá, Aquí nada. nadie Y a veces pregunta. uno ya le hemos contestado y podemos apoyar al otro para que la That's conteste también. okay. Claro que sí, no, es que no hay ningún problema, para eso está el chat, yo veo que interactúan bien poco, incluso hay grupos que me escriben directamente, teacher, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es eso? Interactuemos, no tengan miedo de preguntar o pena, para nada, por eso somos un chat para toda la clase, para que si alguno no lo ha completado, pueda comparar, y por eso Es que a está en la veces que clase. pregunta uno no le contesto también. No, pero a veces también, Por ejemplo, en esas tiene que ver lo negativo de la palabra. Por ejemplo, donde dice el policía tiene un trabajo, es un trabajo difícil y ahí se la tira buena. Y este es ejercicio de clase también. Vamos si quieren a ver el siguiente tema porque vocabulary y luego viene este que es mañana, la clase número 2. Dos formas de expresar. En este caso, sobre ya no lugares en la casa, sobre furniture, appliances, not really. Nos vamos con personas, people in this case, jobs and occupations. Revisemos el vocabulary para que mañana vengamos solo a hacer oración. Vamos a ver. No se preocupe, Graciela, igual este va a estar en la clase y puede consultarlo ahí en el chat que le vamos a apoyar, ¿ok? Chicos, there is, there are. Creo que no nos costó mucho el ejercicio porque ya es un tema que hemos visto anteriormente, ¿ok? Let's start. Nos queda, sí, suficiente tiempo para ver este tema. This is just vocabulary. Vocabulary about jobs and occupations. Look, I have a picture. Este es el primer tema de la section number 3, en el cual les voy a mostrar diferentes profesiones. Actually, en realidad son 16 nuevas palabras para que ustedes vayan practicando. If you see, I have pictures from number 1 up to number 16. 16 personas y sus trabajos u ocupaciones. If you see in number 1, what do we have in number 1? Who is this girl? What is her occupation? ¿Qué hace ella? She is a... Is police. Policy? It says letter J. Cops. She's a cop, muy bien. Ya ven cómo puede variar el vocabulary. Puede ser un cop or police officer. Cop, police officer. La vamos a ir anotando un poco más grande. Podrían escucharla de diferentes formas, ¿ok? Cop. C-O-P. O-P equals to police officer. Oficial de policía, policía. Cop. Okay, that's it. Number 2. Uh-oh, take a look at this. Who's this? Al que le pusieron el ticket, la esquela. Who's this? Busquémosla en todas las opciones. Taxi driver. Taxi driver. Driver, pero está siendo específico. Taxi driver. ¿Qué letra le corresponde al number 2? He's a taxi driver. Zero. Better?
O. Letter O. Taxi driver. He got a ticket. Me pusieron un ticket. Okay. Siguiente. Si se fijan en number three, es la persona que está atrás. Atrás del driver, del taxi driver. The man in green, el que está de verde. What is his occupation? ¿Qué creen vendor. Que vendor. Vendor. No vayamos a confundir porque tengo aquí vendor. Look here, vendor. Y tengo vendor. Salesperson. Ya vamos a ver las diferencias. Vendor and salesperson. Ambas personas hacen esa actividad, intercambio de producto por dinero. Pero ¿cuál es la diferencia? Vendor and salesperson. Al vendor, location, proveedor, los clientes vienen hacia esa persona a comprarle. Salesperson, su trabajo es convencer a las personas de que le compren. Vendor, salesperson, totalmente diferente. Ambos venden, pero a uno lo buscan para comprarle, vendor. El trabajo del salesperson es convencer a la persona de que compre. Number three, ¿is he a vendor or a salesperson? Como ejecutivo de venta, ¿verdad? Exactamente, vendor, vendedor. That's it. Letter P, it's for number three. Pongamos aquí la letra P. ¿Quedó claro eso de vendedor y salesperson? Ambos pueden ser muy similares, pero varía mucho. Number four. Es la chica de naranja. The girl in orange. ¿Qué creen que está haciendo ella? What is she doing? Ella sería la salesperson. Not really. Saben que este es un restaurante, entonces ella no está vendiendo. What is she doing? What's her job? ¿Recepcionista? No, porque una recepcionista no. Casi siempre está en una oficina o a la entrada de un hotel. Receptionist, not really. Server. Number five is server. Yes, but number four, she is saying, welcome to the restaurant. This is your table. Host. Host. Muy bien. La letra G, letter G. Host. ¿Qué será entonces un host? Host. Como un presentador, algo así. Busquémosle otro sinónimo. Presentador, not really. Host. Anfitrión, le llaman. Host. Aquella persona que recibe. Host. Su función es dar la bienvenida. ¿Han visto que en los restaurantes hay personas que su rol solo es anotar su nombre, el nombre de la familia? Él no hace nada más que eso. ¿Qué lugares han visto los hosts? ¿Qué tipo de restaurantes? En el Pollo Campero. Ajá, en el Pollo Campero necesita uno pasar ese filtro. En la Pizza Hut. En Pizza Hut, pasar ese filtro, el host. ¿Cuántas personas vienen? ¿Para cuántos es la mesa? A él se le llama host. Porque quien llega a atenderlos no es él, es alguien más. Es el server, ¿ok? His role is just to welcome people. That's it. So she is a host. Así se le llama, host. Anfitrión. So, letter G, ya lo ocupamos. Number five, me la decían por ahí. Number five. Server. Who's that? Server. Server. Server, that's it. What letter is it? N. And yes, and fácil. Number six. Está bien atrás. Casi no se ve por aquí. The one who is preparing the food. Está cocinando. Chef. Chef. What letter is it? D. D. Easy, right? Estas son fáciles. Las reconocemos a perfección. If you move on to number seven, eight, and nine. They are in an office, en una oficina. Number recepcionista, seven. ¿Eh? Recepcionista. ¿Puede ser un recepcionista? Contadora, Ajá, muy bien. Ya identificaron el accountant, el contador. ¿Quién es? Letter A. ¿Quién de los tres es el accountant?
Eight, exactly. Ella es la counter. Me falta seven and nine. ¿Quiénes son ellos? Nine is manager, office manager. Office manager, la más contenta que se ve, she is the office manager, o sea, la gerente. ¿Qué hace el número siete? What is his role? Seven is K. Car recepcionista. Receptionist, right? Receptionist. ¿Cuál es la diferencia entre un secretary, receptionist? ¿Qué creen que hace el receptionist? Recibe llamadas. Ajá, no solo. El secretario creo que es más. Bueno, es que es bien diversa la actividad, pero receptionist. El secretario sería como más personal de alguien. Y es recepcionista de toda la oficina. El secretario trata como de ordenarlo día a día. Exactly. También toman llamadas los receptionists. Sí. Yes. Right. Mm-hmm. Bueno, entonces ya tenemos office manager, nomás por acá. Ya pusimos el receptionist and the accountant. ¿Quién me falta? Number 10 and 11. Number 10, vean, es un hotel. Esto es otro contexto. This is a hotel. The people who is receiving, you know, probably people information and giving. ¿Qué les da a ellos? Creo que the keys for the rooms. ¿Cómo se le llama? Cashier. Not really. Number ya 10. Ocupamos el cashier. Ya estuvo la el cashier es en la otra picture. Les ayudo con esta. F. Front desk clerk. Front desk clerk. Ese es un término que se ocupa para es un tipo de recepcionista, pero para los hoteles. Front desk. La persona que recibe. Pensé que la mujer era. Not really. Ella no es trabajadora, no trabaja ahí. ¿Qué hace? Ella es el guest. Como turista. Pero el 11 hace referencia al chico, no a ella. Number 11. What do you think? Server. No, it's not the server. Bellhop. Bellhop. Botones. Bellhop. Exactly. Bellhop. So, letter B. Esta es la primer picture. First picture. Vamos a tachar por aquí. Ocupamos ya bellhop en front desk clerk. Porque en la siguiente imagen nos quedan 2, 3, 4, 5, 6. 6. También seis. Chef, ya. Yeah. Bam. Chef, yeah, right. It's done. Vaya, envío este entonces para que finalicemos la clase con la imagen anterior. Here we go. Let me send this picture. Server también ya está, teacher. Which one? ¿Cuál está? Server. Ok, es verdad. Server, vamos a tacharlo. Letter N, it's over. Oh, you see. Let me send this picture. That's it. Vaya, vamos a movernos a la siguiente. ¿Cuánto nos queda? Un minuto tomamos más de las 8. Para que finalicemos el ejercicio y mañana podamos solo venir a el speaking practice. Ahí está la first picture. Let's move on to the second picture. Yeah. Vale. ¿Quiénes son ellos? Tenemos dos contextos, a hospital and a clothing store. Vamos con la 12, 13, and so on. Who's that in number 12? Nurse. Okay, nurse. What letter is it?
Letter H. And who's that lady? ¿Qué hace ella, la señora? The lady. Doctor. No, she's not a nurse. No. She's a doctor. Doctor. What do you think about the other place? This is a clothing store, una tienda. Salesperson. For Tina, ahí está la diferencia. Look, he's a salesperson. Number 15, ¿qué hace ella? La 15. Cashier. She receives the money she gets. Security guard. Security guard. C and security guard. Guard. Suena ahí. Letter M. Esta imagen estaba un poco más corta. El vocabulario más completo estaba en la imagen anterior. Vale, ahí les queda entonces algunos ejemplos de occupations. Vamos a finalizar nuestra sesión por acá. Vamos a repasar todo este vocabulary in tomorrow's class. All right? And we are going to continue tomorrow. Thank you, class, for coming. We are going to continue tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Cualquier ayuda, ahí está el chat. Pídanos ayuda para ayudar. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you.